Ah. Pues ya estamos en el stream. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Sergi Casas y estamos también aquí con Numa en el... Iba a decir en el TeamSpeak, no, error, en el Discord. Y un segundito que voy a entrar a mi canal. Mientras va cargando esto, voy a hacer una prueba de sonido. A ver, habla, di algo, Numa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, gente? Creo que me escucho, ¿eh? Perfecto. Vale, me Se nos escucho ahora oye a mismo. los dos. Vale, pues mira, prueba doble ya hago de sonido. Y nada, vamos a jugar un poquito a Minecraft hoy también. Hoy hemos hecho un poquito de parón a nivel de canal de directos. Mis fans estaréis ávidos de verme en directo, porque no me habéis tenido ni la mañana ni la tarde. Impresionante. Pues sí, y mira, mirad, el culpable al final. Bueno, culpable no. Mira lo que he conseguido hoy. Una de las propuestas. Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Bueno, una de las cositas que he comprado para ver si subimos nuevos vídeos al canal. Y nada, vamos a un momentito a ponerle algo al Miquel. Un segundo. Que le vamos a poner una película de Disney. Tranquilita, que ya son, aunque no lo parezca, las 12 de la noche y está aquí dando guerra. Le voy a poner Cars. Vale. Uf. Cars para el nene. ¿Me están atacando? Vale, os pongo la intro de crítica de videojuegos y me voy a defender en el juego, luego ya entráis. Era muy fuerte el volumen de la intro, ¿no? Tendré que ajustar el volumen de la intro cuando la mejore, cuando la rehaga. Me están atacando bichos de estos. ¿Qué te están atacando a ti, Numa, o a mí? No, no, yo estoy aquí con los Enders. Pues salto a casa, chicos, fuera de... Fuera, que me están... Me caguen. Vale, ahora momento que estoy ya en casa a salvo, os pongo en el directo. Vale, carga todo. Vale. Bien, pues... Ya estáis aquí. Bueno, hemos saludado. Apolo está como mod, ya lo veis. Bueno. Felicidades al nuevo mod. Lo voy a poner así. En el chat, que todo el mundo lo sepa. Anjumas dice bonitas torres. Supongo que se refiere a las nuestras. Ahora se les pregunta. Espero Espera. aquí a Mini. Gracias, se dice. Mira, espero que tus nuevas responsabilidades las lleves a cabo igual de bien. No, le voy a poner fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Suerte en tu nuevo cargo. Vale. Se acabó. ¿Has visto lo que iba a ponerle, no? Fuera, borra. No lo oí, lo escuché. Es que ahí, cuando, o sea, al final me escucho a mí mismo y pienso, qué pedante suele esto, ¿no? Mira, Numa, ¿puedes traerme unas vallas donde Numa? Unas vallas. ¿Vallas? De madera. Minua, ¿estás en el stream? ¿Me estás escuchando? Lo dudo. Yo creo que se equivocó y también está. Un segundo, que aún estoy con cositas del stream. Por cierto, Bizcochas nos sigue desde hace 16 horas. ¿De hace 16 horas? ¿Qué hora era? Que fue ayer a la noche, no me di cuenta. No, hace 16 horas. Bueno, sí. Fue ayer a ayer por la tarde. No, ayer no era Ah, no. hoy, a Fue las 4 de la mañana, súper iba a tarde, ¿no?
No, nos ha seguido a las 8 de mañana. Pues mira, yo no estaba ni conectado ni haciendo nada. Pues hace 8 horas que nos. Hace 16 horas que nos. Tenemos un seguidor más en Twitch. Ué, muchas gracias, Bizcocho. No sé ni quién eres, pero vale. Últimamente, ¿sabes lo que tengo? Estamos en el canal de crítica de videojuegos de Twitch. Estamos cerca ya de las 50. De Los 50, 50 claro. seguidores. Y los 50 seguidores son como el primer escalón, ¿no? Y ahora, desde hace nada, desde hace un par de días o tres, hay gente que entra sin hablar, me hace follow y seguidamente me hace un follow. Porque el número de seguidores no sube, ¿sabes? Entonces, pero a mí me llega como el report, ¿no? De que me sigue gente. Y me hace gracia porque no sé si es que esperan que yo les siga o algo. Pero Me claro, lo comentaste, sí. eso no Y funciona así. esto que hace. A ver, Mininuma, entra al directo. Voy a Pero ¿cómo va contestar. a entrar si no le pasa al pobre? Y a mi hermana ha cambiado de dominio otra vez. Pero si es lo mismo, a ver, mira. Le voy a poner control V, mira, aún lo tengo en el control V. Con la cabeza que tiene igual es que. Ni me acuerdo en favor. Parece otro juego, el Sadernos, que es un veterano. ¿O qué es? No, se referirá a que parece otro juego. Minecraft. Igual es que ha jugado. Ha vuelto. Porque es nuevo. Están haciendo un tour ahí personalizado. Ah, vale. Porque debe haber jugado quizá en una partida en el bosque, ¿sabes? Del palo. Y ahora está viendo un servidor y dice, parece otro juego, porque ves la ciudad, ves los portales. Sí. La verdad es que parece otro juego cuando ves un server montado. Cuando ves mundo. Claro, no es todo bosque, ¿sabes? Bueno, pero aún así es que, puf, yo estas cosas no las hago yo ni de palo, pues pura pereza o yo qué sé. Pero ¿a qué construcciones te refieres? Construcciones ya mismo, el mismo spam, Ah, bueno. el teléfono control, por ejemplo. Dije, anda, que den poco. Pero piensa una cosa, que nosotros estamos haciendo una construcción mucho más difícil que la spawn, Sí, bueno, pero de buen ojo, rollo, a de mí buen rollo. el terraforming, sí, de todo el rollo, a mí el terraforming me Ya. parece, ojo, una ciencia. Un segundo, ¿qué pasa, Miquel? ¿Que no quieres cars? ¿Quieres cars? No sé qué ha ¿Qué pasado. dices? ¿Se le ha cancelado cars? No sé qué ha pasado. ¿Le ha saltado o algo? No sé. Pues Lilo y Stitch el otro día me fue súper bien para que se durmiera, ¿eh? Me la anoto como película aburrida para Miquel dormirse. Ahora me gusta mucho, es una película que me gusta mucho. Así que perfecto. Vale, a ver, necesito paneles. Ahí, losas. Vamos a hacer unas lositas también. Mira, aquí 18, las reciclaremos. Y me voy a llevar dos. ¿Qué tal, Numa? Te veo por ahí haciendo Vale, leña. buena. Hoy me vas a tener aquí desde prontito. Lo que no sé que. Bueno, voy a coger las palas y voy a ir llenando lo otro. Lo del otro lado, sí, ¿quieres que le demos primero a eso? Yo estaba cogiendo material para hacer las escaleras, al menos ir haciendo escaleras y tal. Y no Nada, sé te si. sugería que tú hicieras los detalles. Ya. Y así no acababas, porque yo de eso lo justo. Lo que necesito, y fíjate lo que te voy a decir, es más paneles de vidrio, pero eso lo hacíamos con el cristal, ¿no? A partir del Sí. cristal que se ponía 6 abajo era. Se ponían seis abajo, sí, Creo que y son seis, ¿no? es como que haces una valla, pero Exacto, justo. vale. Vale, pues he hecho unos cuantos paneles más. Es que estábamos justos ya, de paneleo. Piensa que le hemos dado mucha caña al tema. A ver, esta diorita pulida. Vamos a ponerla aquí atrás. Uf, ahí. Uf, hay que parar con la diorita, ¿eh? Se nos está acumulando diorita. Pues dejo de picar de ahorita porque.
No, no, no. A ver, tú acumulada. Tú imagínate que en el proyecto que hacemos después necesitamos de ahorita. Pues está ahí, ¿sabes? Sí, por si acaso. Yo sé que no, pero... Bueno, porque tu idea es más oscura, ¿no? Sí, es más oscura. Guay. Pero, por ejemplo, No, no, podemos ir no va a ser... haciendo con previsión. ¿Alguien ha picado aquí? La peña está fatal, macho. ¿Dónde? Ah, Aquí. eso ya me he fijado y digo, va, habrá sido Sergio. No, y menos dejándolo así volar. La peña está A muy ver, ya mal. me fue eso. Bueno, sí, no. Es una tontería, ¿no? Pero me toca un poco los bemoles. A ver qué se pone. Pero es que lo he visto volar y digo, ¿qué haces tú aquí volando? A Ay, a ver, yo ver. creo. Antorchas llevo pocas. Voy a ver si tengo más por aquí. Si tenemos más por aquí. Creo que dejé algo, sí, 32. Me las llevo todas. Sabernos, como dije antes, si necesitas sitio para tu casa, te puedo hacer un hueco en el pueblo. Iré Madre mirando mía, yo ¿cómo muchas quiere veces por... repoblar Maragato? Madre mía, ¿cómo quiere repoblar Maragato aquí? Por... Está, sí, está intentando fichar gente, se ve, ¿no? Para conseguir materiales debes ir al mundo de recursos. Buena, Anjumas, esa es buena. Buena recomendación. De hecho, yo, por ejemplo, empecé buscando la casa, puse mi home, y cuando había acabado, dije, vale, ahora voy a construir aquí mi casa. Y mi cerebro pens no pensó que no llevaba nada, ¿sabes? Entonces fue ir a buscar la casa, poner el home y decir, mierda, no tengo ni un bloque de tierra. O sea, no tengo nada. Y sé que no puedo picar aquí, así que... Increíble. al mundo de recursos. Exacto. Mosquito cabrón. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace aquí dentro? Cuidado con los mosquitos, ¿eh? Cuidado con los mosquitos. Es que lo que no entiendo, haciendo un día de viento. Vale, Vale, aquí está me he por la puesto a ordenar pared. un poco los paneles para, ya Vale, sabes que está yo soy un bien. poco maniático con eso, para ver lo que tenemos. Tenemos bastante stock aún de paneles de los tres colores que hemos usado. Por cierto, has pasado el link del Sí, se lo he pasado a, no, a este. mi Numa. ¿Quieres Lo que he lo pasado ponga real. en Sí, normal? claro. Os ¿Quién sabe? dejo Igual se un nuestro flatter enlace del stream. o una niera. Hoy, capítulo. No jodas. ¿Pero dónde hay link Capítulo, esa? había dicho, Pero muchas veces 94 por de aquí. Maryland. Dije. Pero si está en casa. No, te dije, déjalo aquí. Pues. La casa. Real gone. Vale, Por ejemplo, a que te ver. iba a dejar sin hijos, mejor Andesita. está la casa. Losas. ¿Eh? ¿Para qué? Andesita. ¿Para qué quieres Porque una luego casa? vamos a igual a hacer proyectos. Lo dije ayer, pero no escuchas. Pues te jode. Si me vuelvo a morir, te las traigo. Las tres de conducir animales y que se me mueran hasta. Señorita Mininuma, ¿qué le ocurre? Yo sigo estudiando. Y encima Alfa no se está, joder. Que está mi hermana que está quemada de ser. Está quemada, Porque. dices. Sí. Es que habrá recorrido lo que es el mapa de abajo para arriba, literalmente. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Primero, porque quería buscar. Bueno, se ha recorrido todo el mapa buscando llamas o alpacas, como queramos llamar. Conclusión: cuando las encontró, creo que tuvo que volver porque no tenía rienda. No tenías Volvió. la cuerda esa, ¿no? Claro. Las cosas que perdí por el camino. Volvió. Mientras las traía, las perdí por el camino. Cuando me pasé de casa, tuve que Efectivamente. Luego volver. tuvo que volverse. Otra vez encontraba otras porque estaba Te más. hubiera salido más a cuenta montarte una casita donde estaban las alpacas. Sí, y luego cuando por fin consigue uno, resulta que se desconectó. Cuando se vuelve a conectar, encuentra un cartel que pone: estaba viendo las llamas y un creeper me explotó, así que solo te queda una. Como Y está ¡Hola! esperando a ver si se conecta Alfa para a ver si le permite resucitarla o no. Pues no lo sé cómo está ese tema, ¿eh? Y No pues se lo dijo tengo ni Nia. idea. Se lo dijo Nia. Y bueno, Bueno, por ahora pedir que no porque. quede, ¿sabes? Inténtalo, pero no albergues demasiada esperanza. Y ahora, ¿cómo se llama este? Alfa. Ah, No, mía. Daniela nos trajo dos vacas hasta casa y yo le dije, como la Sagrada Familia nos vale. Es que no me Y nos acuerdo. llevó hasta casa, las enterró. ¿En qué casa?
En la nuestra. ¡Qué bueno! O sea que nos estás Y montando la granja en casa ya. Bueno, madre mía, mini tú Numa, te puedes venir. Te estás, o sea, contaste. te tenemos que hacer una zona en casa. ¿Quieres que te hagamos una habitación o algo? ¿Quieres que tengamos una habitación o algo? No, gracias. Es un Lo voy a momento, ¿eh? hacer. Cogemos el pico y la hacha, movemos una pared y se acabó. No, ha hecho su casa y está muy chula, ¿eh? Donde Ah, está que ya con se mi ha hecho su mujer. casa. Vale. Sí, en otro sitio, pero nada, a la hora y media, un diamante con el crédito Joder. y con la casa montada. Eso, es el espera antes de que te subas. Dime. ¿Has visto el estado? No, ahora no lo vamos a hacer. ¿Ese has visto el mío, idiota? No, a ver, ¿cómo, hasta dónde bajo esto? ¿Hasta el nivel del lago? Hasta el nivel del suelo, o sea, hasta el nivel de la acera de ahí, exacto. O sea, intenta, Pero, puedes por bajarlo ejemplo, más. O sea, la gracia es que quede natural. Entonces, yo aquí lo bajé hasta aquí porque aquí encima había roca y había material que era puesto. Pero tú, si esto lo ves más o menos natural, pues puedes cambiarlo, hacer un agujerito más aquí o subirlo un yo poquito. creo que va a ser mejor picarlo todo en plan hasta el nivel este del ras, de la roca, Claro, yo más o y menos es lo después que hacer un hago, ¿eh? terraforming. Pero Después fíjate, yo hacer por un ejemplo aquí me terraforming. encontré con esto y lo he dejado. Pero si tú ahora, por ejemplo, quieres bajarlo más, porque lo ves pues demasiado alto, pues bájalo, no sé. No, cuidado que se te caiga. Ah, vale. No ¿Y tengo hasta dónde? mucho. Lo único que he hecho ha sido quitar el material que habíamos puesto encima, que me da la sensación a mí que esto es más o menos natural. Esto de aquí, por ejemplo, es natural. Esto de aquí estaba justo debajo de la roca que pusimos nosotros. Pero el resto, ya no sé si añadimos tierra o no. Por ejemplo, ¿ves aquí? Aquí esto has añadido, esta roca. Sí. Si esta roca es añadida, la tierra que hay encima, seguro que, bueno, puede ser que hubiera una cueva, sí, pero tan grande. Entonces, bueno, si quieres, por ejemplo, hacerlo fácil y meterle tierra encima, pues le metes tierra encima. ¿Que lo quieres Vale. hacer más hacia abajo y darle más volumen? Pues quita la roca y mira lo que hay. La verdad es que no tengo ni idea de lo que habrá, ¿eh? Pues yo qué sé, mirar aquí. Vale, pero ¿y de ancho cuánto? Claro, de ancho es que el ancho te lo marca. Es este ancho, fíjate. Aquí, ven. Esto ya es normal. Aquí es hasta donde nosotros tocamos. De aquí para allá está natural. Por lo tanto, esto es la altura na normal del. Esto de aquí es la altura que tendría que estar. Quizá sube, quizá baja. Pero por ejemplo, aquí baja. ¿Ves cómo aquí va bajando? Sí. Entonces yo lo que he empezado a hacer es quitar esta capa, así, ra, porque sé que un poco es esa, más o menos sería ahí. Pues bien. Pero tú haz lo que te parezca y te plazca, ¿eh? Vale, pero esa vez hasta dónde está más o Por menos. ejemplo, esta, yo creo que quitas esta capa de aquí y lo que hay debajo ya queda más o menos natural, ¿sabes? No, yo voy a picar aquí como un descosido y Tú quédate a gusto. Quita la dejas parte que todo. no, lo que no sea tierra, veslo quitando. Y lo que esté muy, o sea, y luego yo qué sé, si quieres hacer un poquito de escalón y hacer aquí una montañita, puedes hacerla. Tampoco no, a mí no me molesta. Pero claro, no puede haber este corte que hay aquí, ¿sabes? Ya. Este corte queda Claro, pero chunguillo. ¿Ves? Por ejemplo, aquí, en esta prefiero. parte, aquí subía. ¿Lo ves que sube? Y aquí prácticamente está este nivel, está muy arriba. Pero claro, buscar ahora esa altura va a ser complicado. Y la coña es cuadrar un poco la tierra esta que viene aquí natural con irle dando progresión, pero muy poco a poco, para que luego llegue a la altura de la del suelo que tenemos en la sala familia. O sea, por ejemplo, este de aquí, tú lo vas, picas aquí y lo vas haciendo subir un poco y al final ya estás a la altura que toca. ¿Ves? Por ejemplo, hay aquí he hecho como unas escaleritas, pero vamos, que esto lo puedes quitar perfectamente. Yo lo voy a planear todo y vamos a intentar hacer aquí terraforming. Exacto, Y si no, tú. llamamos a los expertos del servidor.
A mí me comentó Apolo que él, si necesitábamos para hacer terraforming, que él le mola hacer terraforming, bueno. ¿Quién? ¿Por qué no se te Apolo, escuchó? Apolo, Apolo. Que se me ofreció que cuando estuviera más acabado el tema, que para los bordes, que es justamente lo que estamos haciendo ahora, dejar, cuidado, que te vienen zombies. Dos y uno pequeño, con mala leche. El pequeño tiene muy mala leche. Buen rabia, sí. Es que es muy rápido el pequeñín este. Pues eso. Y luego si quieres, por ejemplo, aquí ilumina con tranquilidad, ¿eh? Ah, pues Este. de eso yo no llevo encima, ¿eh? Ya sabes que yo soy un... ¿Quieres que te deje? Ten. Ten, te Joder. dejo la mitad de lo que llevo y voy a hacer más. Bueno, no, te lo dejo todo, que voy a hacer más. Vale, Voy a lo hacer más colocaré de este. forma de perímetro y ya está. Bueno, para que no te estén saliendo mobs todo el rato. Vale, yo voy a intentar hacer las escaleras hoy. Y escaleras, 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 escaleras. Tengo tres escaleras por hacer. Y ahora te voy a decir una cosa que te va a gustar. Cuando acabemos Mierda. estas cuatro torres, tendremos las mismas torres acabadas que hay acabadas en la realidad. Guay. A nivel de torres, ¿eh? Solo hablando de torres. Bueno, que va a llegar un momento que vamos a estar haciendo freestyle. Va a llegar un momento que va a ser un poco... bueno, yo tengo esta foto, esta simulación que hizo un friki y nos vamos a fiar de ella. Porque otra cosa... Claro, es que... Estuve viendo, por ejemplo, una simulación que han hecho así en digital en Judith Express. Te va un poco lag. Muchísimas gracias por pasarte por el canal y muchísimas gracias por comentar. Sí, a veces va un pelín pillado, pero teóricamente debería de ir bastante fluido, ¿eh? ¿Aún Balak? Le voy a preguntar. Uy, no. Siempre me pasa que escribo con el otro teclado. ¿Aún Balak? ¿Me estás escuchando, no? Vale. Pues más o menos debería de ir mejor ahora. Yo me estoy viendo el stream y bueno, va más o menos. No, no va perfecto, pero bueno, piensa que estamos aquí con toda esta carga. Mira, 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 mira qué preciosidad. Mira qué preciosidad. Como puedes ver, hay una torre hecha y las otras tres en proceso. Y en este lado están acabadas las cuatro. Uy. Numa, está espectacular, ¿eh? El crédito. Las cuatro primeras torres. Ya, yo ayer cuando estábamos viendo ahí estas tomando las screenshots estaban brutales. California, allá vamos. ¿Tu sueño era ser arquitecto o qué? Pues no te creas, ¿eh? No, no me gusta mucho la arquitectura, pero Minecraft me encanta. Entonces, bueno, pues es un proyecto que tengo ahí enfilado, que me gusta mucho y creo que está quedando bastante chulo. Así que bueno. Muy contento además de que Numa se haya sumado al proyecto. No, hombre, que eso. Y somos Yo sé dos que no sabía que ya, estás haciendo. apachas. Dime, Numa. Yo sé que no sabía que estás haciendo el proyecto este. Pues nada, Judith Express, te agradezco los comentarios y bueno, si...
Si ves algo más, coméntalo. Si puedo hacer algo, pues lo haremos. Si es algo muy que no da para más el ordenador, pues lo que hay. Te tocará hacer los ahorros para sí. La nueva PC Master Race. Sí, no, no te creas, ¿eh? Tengo previsto el curso que viene, o sea, el curso que empieza en septiembre, tener menos gastos y empezar a ahorrar dinerito y hacerme con un plan de ahorro, por decir algo, que no sea muy exagerado, que quizás sean pues 50 o 100 euros al mes. Y entre eso, 50 o 100 euros al mes, quizá algunos meses 50, otros 100. Y yo qué sé, pues en ese curso, o sea, durante el curso, tendré dinero para un ordenador que cueste 800 o algo así, que ya será muchísimo mejor, infinitamente mejor que lo que estoy usando ahora, porque además será nuevo. Entonces cogeré un ordenador de sobremesa, sí, sencillo. No voy a coger el último modelo, pero pues ya me miraré, yo qué sé. Tendrá el sistema operativo nuevo, no tendré el Vista, ¿sabes? Hay el 7, sí. Tendré, yo qué sé, intentaré ponerle 16 de RAM, o si puede ser más, pues más. Intentaré meterle, yo qué sé, un SSD, una tarjeta gráfica que me cueste, pues eso, yo qué sé, 100 euritos, 150, que no sea un mega pepino, pero claro, comparado con la que tengo ahora, la que tengo ahora me costó 35 euros hace dos o tres años. Madre mía, regalado. Y es una Nvidia N210. Hostia, si tengo yo una Nvidia 250, ¿eh? Que si tiene, ¿sí? Imagínate. El mío viejo. Y además, la 210 tiene el modelo antiguo que tenía ventilador. Y yo me compré como el modelo nuevo, que es fueron, supongo, de las últimas que hicieron con este software y tal, que va con un disipador muy grande. Es todo un disipador gigante. Y pensé, esta que no tiene ventilador, que no hará tanto ruido. Mejor que haga ruido y... Ya, imagínate como... ¿Qué nivel? Pues mira, la ventaja de... De ir ahorrando sí. Que tú dices, bueno, pues mira, me gasto 800 euros y es que tú gastas en el momento. Pero la ventaja de lo que vas a hacer es que dices, ostras, me han dicho, me he enterado que ahora mismo la memoria RAM o este procesador está a tira de precio. Pues tú lo que vas a coger ahora es, dices, pum, lo gasto ahora, aprovechando, yo que sé, el Black Friday o alguna liquidación. Y por 800 euros te vas a montar un ordenador muy bueno. O sea, por piezas, brutal, te lo digo yo. Sí, a piezas y tal, y bueno. Yo no soy un gran experto, pero a ver. Sí que tengo algún amigo que me ayudaría a montarlo y tal, e instalarlo todo. Si no, por ejemplo, sí que hay tiendas que tú puedes decirles, mira, me ponéis el sistema operativo... Yo os digo qué piezas me montáis y te lo montan. Paga, yo qué sé, 50 a 100 euros más y te lo montan. Y oye, pues yo los pago también con gusto y te lo montan y ya está. Sí, yo por ejemplo se lo hago a amigos, ¿eh? En plan, que te pago lo que sea. Cuando a mí viene la amiga esta de formateo de ordenador, le friqué todo, le puse todos los programas que quiso. Y me dice, ¿cuánto te pago? Yo, anda, déjate. Dije que para la hamburguesa de la cena que me invitó después y ya está. Qué buen hombre. Sí que estoy notando un poquito de lag, ¿eh? Ahora que lo veo. Pero bueno. Pues tú piensas que vas a tener un i5 o un AMD que tendrá entre 4 y 6 núcleos. Y luego, pues te puedes coger perfectamente una gráfica de nueva generación jugar en Full HD y ya está. Piensa que yo ahora estoy con un dual core, un AMD dual core sencillito y con 8 GB de RAM, porque mira, porque lo amplié.
Le amplié y le metí, creo que iba con 4 de serie, por decir algo, y le metí 4 que ya tenía. O sea, reciclé RAMs y se las metí. Que no es lo mejor, todo el mundo me dice, hostia, pues no es lo mejor porque no son las mismas tal. Y, oye, oye, sí, bueno, vale. Pero yo tengo 8 gigas reciclando, ¿sabes? O sea, no. Es que es eso, como no son de la misma frecuencia, la Ya. cosa es que si metes y si Ya. metes más, una frecuencia mayor a la que tienes, está mal, pero no pasa nada. Pero si metes una frecuencia menor a la que ya tenías, la que ya tenías te funciona más lento. Y es que es en plan, joder. Sí, pero yo en su momento ya lo pensé, dije, bueno, pero será mejor así que no teniendo 4 o teniendo 8. ¿Sabes? Efectivamente. Si le meto 8, aunque no sean perfectas, irá mejor con 8 mal instaladas que no con 4, ¿sabes? Y dije, claro, Sí. a mí estas 4 extras son gratis, porque ya las tengo, pues yo le meto y si en vez de ser 4 son 3, para que me entiendas, pues mira, son 3, ¿sabes? Y sí que sé que el ordenador es un poco Frankenstein, pero oye, y que dure una temporadita más, a ver si puedo ahorrar pasta, porque si me peta mañana, va a ser un desastre. Sí, pues te entiendo de sobra. Yo, este ordenador que me tuve que comprar, sí o sí, yo estaba ahorrando un poco más de lo que gasté en este. O sea, que había ahorrado un poco más, pero de repente se me murió. Y en plan, pues nada, oye, necesito comprar uno de 800 euros, que no es nada malo. Te dura, puede durar 5 años jugando juegos en HD, ¿sabes? Bajando alguna cosa o quitando algún filtro, pero. O además, genial. Juegas a 60 FPS, creo que quieres. Y ya está. Bueno, además yo, por ejemplo, mucha gente que está con lo de los 60 FPS y tal, y yo les digo, no os flipéis, porque el propio stream va a 30. O sea, no os flipéis. O sea, Ya. por mucho que yo tenga 60, el Twitch va a 30. O sea que. Sí, pero. A ver, ya no es por el tema del directo, sino por el Sí, tema no. de, Pero lo que diría un panchito, se ponen por súper más. exquisitos algunos y dices, bueno, ya, bueno. O por ejemplo, gente que dice, no, es que no tienes full no sé qué, 4K HD, bla. Digo, ya bueno, pero es que mi televisor hasta ahora tampoco tenía. O sea, yo hasta ahora estaba funcionando con un monitor de 20, antiguito también, que vamos, que le pones eso y explota, ¿sabes? Bueno, directamente no te lo reconoce. O sea, le puede dar un chungo que se quede colgado. Que eso me pasaba con el antiguo. Yo hace años tenía un televisor y fíjate si era viejo, que fue, lo compré hace como 12 años ahora. Y me petó ahora, no mucho, ahora 3 o 4 solo, o sea, y me duró mucho. Y lo usaba, le conectaba, era de los primeros televisores que sacaron con conector de HDMI. Imagínate. Sí. Y Yo el entonces monitor que tengo ahora mismo tiene también por ahí de años, ¿eh? le metí el HDMI del ordenador y de vez en cuando la tele se quedaba en negro, o sea, petaba, se hacía como un colapso y al final, sí que es verdad que fue ya hacia el final de la vida de la tele, que ya estaba más justita, pero es que se me colgaba, o sea, la tele se colgaba directamente. Y era simplemente un HDMI sencillo, ¿eh? Pero claro, estaba hecha para los primeros HDMIs y la cosa había ido evolucionando y no lo aguantaba. Hasta que murió. Entonces ya, pues ya volví a mi monitor de 20, que es lo que he estado usando hasta hace nada. Claro. Yo, los FPS, mira, yo soy un poquito, sin más, a ver, he probado los 144 y son una maravilla. Pero yo, por ejemplo, el 4K, yo no lo compraría. Yo lo que sí compraría, pero no para juegos en plan competitivo, sería un monitor que tenga la representación de colores muy fiel. O sea, yo creo que es
Ya por la manía de vender pinturas, ¿sabes? Bueno, ¿Lo quieres pero. tú como es? Pero en tu caso, porque tú tienes una profesión que te lleva a eso, ¿no? Sí. Que tienes esas manías o esa. Te fijas en ese tipo de detalles. ¿No? Entiendo yo, ¿eh? Y bueno, como tú te fijas en otros, Claro, que lógicamente. cada uno tiene sus historias, exacto. Yo me fijo en las simetrías, como un tarao, que veo desde el DIMAP, ahí falta un bloque, ¿sabes? Sí. Pero bueno, y tú te fijarás más en eso. Y sí, yo Es que te entiendo va. también que cuando, obviamente, cuando el ordenador es mejor, te va a ir mejor, o sea, a ver, no nos engañemos. Pero Hombre, bueno, por supuesto. también yo intento siempre equilibrarlo, ¿no? Un pelín de equilibrio en cuanto a decir, bueno, vale. Sí, cuanto sea mejor, cuanto mejor, mejor, obviamente. Pero tampoco me quiero dejar un dineral. Entonces, yo hay equilibrio, hago un equilibrio de Eso calidad es. y coste, ¿no? Y además yo Efectivamente. tampoco soy muy de modas, o sea, no me gusta estar a la última. Además, creo que es un poco un timo, ¿sabes? Porque si tú te compras el último que acaba de salir, te cuesta el doble que el anterior, que es un poquito menor, un poquito menos bueno, ¿sabes? Y Efectivamente. yo siempre he sido de, no, no, a ver, vale, el tope dónde está aquí, vale, pues bájame uno o dos niveles y, oye, genial, porque te ahorras una pasta y la diferencia y el salto que hago es mucho. Yo cuando me compré este, ya me pasaba, yo, el ordenador que tuve antes de este era un Windows con Windows XP. Y pasé del Windows XP a este. Y el salto, claro, fue la releche, ¿no? Pues cuando lo pegues otra vez, verás. Claro, es un poco lo que quiero hacer ahora, aprovechando el curso que viene, que espero no tener tanto gasto, y hacer ese Pues plan de ahorro y lo que te decía, yo ahora cojo, voy a la tienda, a una tienda de estas informáticas, por piezas y tal, y les digo, oye, un ordenador, porque además los tienen también. Tienen como ordenadores prehechos, ¿no? Por gamas. Dices, mira, tienes uno prehecho de estos por 700. Patapam. Y vale, pues a este de 700 le vas a añadir no sé qué, no sé cuántos, que te vaya a las 800, 900. Y oye, triunfada tú. Triunfada, ya está. No necesito más. sí. Vale, acabo de ver que el rellanito aquí lo hicimos. Vale, ya lo tengo claro. Voy para allá. En la primera una vuelta, o sea, cuando la escalera llega al exterior otra vez, cuando le ha dado como una vuelta, ahí está el rellanito. Vale, vamos a ver. Creo que me he Pero eso pasado, que ¿eh? es en qué parte de arriba del todo. No, ¿te acuerdas que la diferencia de altura de 10 bloques teníamos que equilibrarla para que las escaleras también cuadraran mínimamente? A ver, ¿quieres que te diga las medidas donde tendría que ir al suelo? No, no, si la coña es que, acuérdate que yo hice un ajuste en las torres altas, después de una vuelta, hicimos un rellano que no subíamos y de esa manera se compensaba esos 10 bloques de diferencia. O sea que es aquí. Aquí. Me he pasado un buen trozo. O sea, aquí hay que hacer rellanito ya. Y conectar con el otro lado. Pues nada, chiqui, vamos a rehacer esto. Y aquí hacemos el replanito con slabs. Que quede bien bonito. Y lo conectamos con aquí. Y esto así. Tatán. Conexión. Connection. Y aquí le metemos la ventana. Esto lo rellenamos, que nos hemos pasado de listos. Y esto va aquí. Vale, y aquí va un slab. Ahora estoy contigo, Numa, perdona. Nada, tranquilo. Yo también estoy aquí haciendo Vale, mis estoy aquí deberes. medio concentrado, intentando no recagarla más. A ver si puedo. A ver, aquí. Vale, iba esto así.
¿Un mosquito, Miquel? Ay, 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 ay. Mua, cura sana para Miquel. Cura sana, culito de rana. Ay, la acabo de liar. No era aquí. A ver, esto. Vamos a ver. ¿Qué es lo que he hecho ya? ¿Qué es lo que he destruido? A ver. He destruido esto simplemente. Vale. Pues nada, vamos a ver si esto lo podemos hacer. Vale. Y entonces aquí esto queda tal que así. Y ahí, vale, genial. Y antorcha en un lateral, porque si no, esto queda más oscuro. Vale. Y tacata. Vale, esto es del otro, que me he equivocado. No pasa nada. Esto se rehace. A ver, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Vale, y ahora sí, tacata, arreglado. Y aquí es la, veamos aquí y aquí, genial. Y este slab coincide, que me sirve para un lado y para el otro. Vale, pues tenemos picos de víboras. Estoy viendo, antes éramos 7, hemos bajado a 3, ahora vamos a hacer ser 5. Hoy creo que tendremos un montón de entrada. Y estoy viendo el faenón que te estás pegando desde aquí, nene. Ojo, wow. Que también tengo aquí a... Wow. Cuidado con cuidado con las palas, no te las fundas. Que yo tengo la pala muy tocada. Cuidado que están yendo bichos a por vosotros, No, solo va por mi hermana, yo la abandoné. Ah, bueno. Yo por esa casa. Le he visto bajar el bichajo y digo, wow. Yo he decidido marchar a casa por Sackle, vamos. Así no estoy yendo tantas veces a... ¿cómo se llama? A recursos, vamos a llamar. Porque no sé ahora dónde dejar yo estos materiales aquí. Vale, esto es el que me he pasado de listo, que lo he hecho cuando no tocaba. Vale, pues ahí va. Este sí. Y este iría aquí y aquí. Vale, y ahora ya está arreglado. Reparado. Seguimos para arriba. Opa. Ay, ay, ay. Tu sueño era ser arquitecto, que me gusta el comentario. Del palo, eres como, eres arquitecto, ¿quién? Eres estudiante de arquitectura. Bueno, los estudiantes de arquitectura supongo que harán maquetas y cosas así, ¿no? Estar chulo. Sí, hombre, y utilizan AutoCAD. Uf, solo de oír AutoCAD me da una mandra. Una mandra, ¿qué es eso? ¿Es una palabra catalana? Sí, sí, estoy en ello. Mandra sería cuando... cuando tú te levantas y haces el gesto de con los brazos. De de que te estiras. Eso es sí. Hacer una mandra. Ahora no sé cómo se dice en castellano. Me queda un poquito en blanco. Vale, este de aquí sobra. Yo me estaba flipando, digo, ¿cómo puede ser? Porque este sobra. Este de aquí sobra, que es de cuando la he hecho mal. Ahora sí. Esto ya tiene más lógica. O sea, un momentín. A ver. Dime. Daniela,
tienes que hacer, o sea, esto es para Daniela, porque no me entiende, para que reparar algo con mending que no es un arma o armadura, lo que tienes que hacer es, joder, macho, la pared mata mosquito. Es, abres el inventario y donde ves el icono del escudo al lado del libro, vale, ahí metes la herramienta que quieres hacer. Y con la experiencia que ganas matando a los mobs, te arregla. Y si no te subes, que no tienes. Bueno, que mire que sí tiene reparación. Lo que pasa es que una parte de la experiencia siempre la ganas. Y una parte es la que va a reparar. Pero si tienes, por ejemplo, no tienes nada en la mano y tienes varias cosas con mending en el inventario, se va como distribuyendo. Entonces ves que no mejora porque, claro, se va repartiendo entre todo. Que algo haces, ¿eh? Lo que pasa es que tardarás y tardarás mucho en ver mejora. Entonces lo que hacemos es eso, pues nos ponemos uno en la mano que dicen que se va más la experiencia a ese objeto que tienes en la mano. Yo cuando lo tengo en el inventario no noto que eso. No, es que es un poco eso, que sí que va subiendo, pero claro, sube tan repartido que es que apenas se nota. A ver, yo como siempre tengo, por no Yo lo decir sé 40 de porque yo, por armadura. ejemplo, la armadura, yo nunca la cojo en la mano las armaduras. Pero No, yo tampoco. cuando llevo, por ejemplo, cuando ya he reparado el pico, la pala y no sé qué más, miro las armaduras y están reparadas. ¿Sabes? Porque un poquito se va a la armadura, se va al resto. Y un Yo poco creo sin que enterarte se va reparando. el orden, o sea, si es que hay orden en el algoritmo, yo creo que es Ni idea. arma, armadura y después lo que tengas en la otra mano. Puede ser, ¿eh? Que sea eso. Es que a mí me da la sensación que cuando tengo la mano, coge menos que lo que puede coger la. Ha publicado un tuit, amanecer en la finca, no sé qué. Bueno, pues no sé qué han publicado esta gente de Fighter Club. En la finca de Mazorque, a ver, voy a verlo. Oh, qué bonito. No sé si sea un paquete de mods o lo de la visión esta, pero Creo mola, o que sea, lo de. es con shaders, con... Eso. Sí, con te... es como un texture pack, por decir algo. Mira, hablando de tecnologías, que tú decías que, uf, es que claro, para la tecnología nueva. A veces que te doblan el pez y tal. Sí. Hubo mucha polémica con Nvidia, porque dices, hostia, solo tienes un 10% más de rendimiento, que no es un salto tan grande como la última vez que fueron de 23-24. Un segundo. Y es eso, y la gente no lo entendía, pero claro, es que lo que se hizo fue introducir la nueva tecnología a estas super realistas. Y claro, lo pagas, es una tecnología que está todavía en pañales, pero la Claro. gente que compra la gama alta, pues. Tú tienes que pagar la investigación, el desarrollo que están Efectivamente. haciendo de tecnológico, Y hay pero... un partido americano. Que sube cosas de tecnología. Ha dado por jugar al Minecraft. Porque nunca había jugado. Qué bueno. Y es un noob de marca mayor. Porque él no veía nada. Y está jugando con esa tecnología. Y es como que estuviese jugando con shaders. Pero mucho mejor que con los shaders esos. Y Bueno, es es. que yo vi uno, no sé si será este, que se había bajado, o sea, que se había construido él o un amigo, no sé quién, un texture pack que el juego era como si fuera 4K, ¿vale? Entre No, comillas, no, ¿eh? no No es existe, pero 4K, pero como si fuera HD, o sea, que cada bloque, en vez de ser como en este caso que ves los píxeles, que mira, yo lo veo. El bloque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 bloques de altura y 16 bloques de anchura. O sea, es un 16 por 16 por 16. Cada bloque. Pues ese tío, la altura era, no sé si era 128 o yo qué sé cuántos. Entonces, claro, la definición se multiplicaba, imagina, de 16 a 128.
Sí, una barbaridad. Claro, entonces, por ejemplo, el tronco de madera, con esa definición, es que parecía madera. O sea, parecía una foto de una madera, de real. Y esa foto puesta ahí, ¿sabes? Y dices, joder, es que parece real, tal cual, porque has hecho una foto con mucha calidad y la has puesto ahí de texture pack. Y la verdad es que quedaba muy guapo. Vi una casa que había hecho rollo moderno y tal, y era guapísima. Parecía un programa de estos de diseño de ¿Ves? moda, ¿sabes? Ojo, es decir, el tío aparte está 4K, pues. Imagínate que te haga un creeper, una araña, la araña era fea, madre Bueno, mía. lo usan en rollo creativo, ¿sabes? En creativo y ya está. Con creativo y tal. Y yo entiendo, que eso mola. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, tener un ordenador que me lo pudiese mover, pero es que el mío explota. O sea, el mío explota directamente. Yo en el ordenador con el Full HD me conformo. Sea, el 4K muy guay todo, pero apenas hay tanto contenido como para aprovecharlo, Bueno, ¿sabes? yo eso es un debate que tuve con Fran, con mi primo, y le dije, a ver, ¿para qué te vas a pillar el 4K en una televisión para el comedor si luego tú estás viendo televisión que no está en 4K? O sea, lo que tú vas a ver no tiene tanta calidad. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Sabes? Tener una televisión que tiene como 4 veces más definición que lo que te llega a ti por antena. Y el bueno, sí, bueno, pero para ahí, yo qué sé, me compro un DVD y tal. Y bueno, vale, sí, pero eso va a ser una vez cada, ¿sabes? Que ya te digo que yo entiendo, que la gente que le mola la tecnología, oye, pues, para adelante. Pero yo en esos casos soy un pelín Escéptico, crítico y escéptico, sí. De decir, bueno, vale. un segundito, Sergio, un segundito. Que ahora vuelve. Wow, me pegó una buena leche. Que acabo de matar a otro bicho y otra vez me... Perdón, aquí estoy. Madre Oh, mía, puedes Dani. proseguir. No, pues que te decía eso, que yo soy crítico en eso, porque veo que en realidad A hay ver, cosas que son un crítico no. poco la pijada, ¿sabes? Es decir, yo tengo una tele 4K, pero si tú estás jugando con una videoconsola que no es 4K, estás viendo televisión que no es 4K, ¿para qué quieres una televisión 4K? No es ese, no, es como más bien consumo inteligente. Mira, por ejemplo, en casa de mi novia, pues la tele que tiene en el piso de arriba, porque es como un dúplex, ¿sabes? Es de 4K, de, no sé, de muchas pulgadas. Y ahí ven, pues Netflix, HBO, juegan a Play, y todo lo hacen en 4K. Pero después, pues, las demás televisiones, bueno, la otra, mejor dicho, que no hay más, es de Full HD, porque esa no están tanto tiempo, y si lo están, pues es para ver la tele de manera normal. Y pues mira, eso sí que es una compra inteligente. Sí, porque es que al final, ya te digo, no lo veo, si no, no lo veo. Y yo 4K, por ejemplo, para el ordenador, innecesario. Porque todo lo que veo es Full HD. Sí, bueno, es lo de siempre. Hay gente, por ejemplo, que se pilla y se pone, yo qué sé, una tarjeta gráfica de la parra y se deja 300 € y el procesador no puede mover juegos También. que necesiten esa calidad gráfica. Y dices, bueno, Sí, tienes que subirlo todo de forma un poco
acorde, porque si no, no tiene mucho sentido. Ojo, es que eso ahora... Espera, ¿cómo era? ¿Te ha gustado, es que... No, es que, a ver, o sea, la reflexión que has hecho es buena porque si una cosa es más potente que la otra, te hace el cuello de botella tan famoso. Pero, claro, cuanto más calidad, menos exigencia le pide el juego al, a la CPU, o sea, al procesador, porque se encarga de todo ello el, la gráfica. Pero cuanto más, más cerca del HD, más procesador te pide. Es algo que es, estuvieron demostrando aquí muchos youtubers y les anda, mira, qué curioso. Claro. Sí, sí. Eso, si te compras un i3, es decir, aunque sea el que tenga 4 y luego vas con una 2080 Ti, que es lo último, no la vas a exprimir al 100%, igual te pones en un 60. Porque pasa lo que hablamos. Bueno, y si Fran entiende de tecnología, incluso le podrías decir a él, oye, pides más 6 horas. Y que igual las pillas tú por ahí por internet y después le dices a un tío que te lo monte y que te lo monte y ya está. Bueno, al final es ser práctico, porque sí, seguramente me lo podía montar, pero tampoco quiero meterle en marrón, ¿sabes? Entonces, bueno. No, o sea, no digo que te lo monte él, sino que él te ayude a montarlo. Eso sí que lo veo, y tanto que lo veo. Efectivamente, y después, a ver, montarlo. Sí, no, a ver. Te lo digo de verdad, es una pijada, pero claro, cuando no sabes, pues dices, ostras, esto es un marrón. Claro, es lo que te decía. Cuando eres como yo, que sabes poner una tarjeta y poca cosa más, ¿sabes? O poner una de RAM y ya está, pues claro, de eso a montar un ordenador. Hay un salto, un salto. Pues fíjate, yo me monté el ordenador a partir de ver vídeo y al final me cogí gusto esto de... ¡Hostia! De la tecnología, ¿qué es esto? 18 semanas, robos leves a otro usuario, ignorar la sentencia de un admin y saqueo masivo en Maragato. Pff, vaya liada. Me cago. Yo no sé por qué la gente... Al río le voy a poner... No sé la gente porque no entiende que este servidor es un servidor que hay que respetar las cosas de los demás, tío, no lo entiendo. No, directamente yo no entiendo por qué no lo respetan a los demás. Bueno, a ver, yo he estado paseando por muchos servidores porque me gusta entrar en servidores y ver cosas diferentes para coger ideas y tal. Y he visto cada servidor que en las normas pone no está prohibido robar y dices o en el mismo ponía no está prohibido estafar y dices perdona, o sea, a ver, pues no juego, pues gracias, hasta luego, ¿sabes? Y hay gente que juega a ese servidor, muchísima, porque es gente que le va al PvP, que le va al rollo de, ¿sabes? De yo ahora te quito esto, yo ahora tal. Bueno, tiene un público. Ni que fuera GTA. Tiene su público, no sé. Sí, como un GTA, ¿no? Pues yo qué sé, no sé bien por qué, pero mira. Pero así es, ¿sabes? Yo en PvP lo entiendo, pero hasta ese extremo que dices, pues. No sé. Buf. Y yo preguntar, oye, ¿cómo que esto? Sí, es así. Ah, vale. Ah, pues muchas gracias, por la información. Y de bueno, si me van a matar, me van a robar, y además me van a engañar para hacerlo, me van a citar aquí engañando, me van a pegar una estafa y me van a robar, matar y todo, y luego estar en su derecho de hacerlo. Oye, pues aquí no juego, ¿sabes? Que se dejen robar, matar y estafar otros. Ojo, fuera bromas, cuando vine al server, llevan así, seguía siendo muy escéptico de lo que tú me decías, en plan,
Aquí nos roban, aquí no tal. Que yo sé que eres buen tío y que en esta cosa no me engañarías. Yo creo que yo todavía no me engañé ni de bromas, pues para que veas. Y que, ostras, el primer trade, bueno, el segundo, incluso el tercero que he hecho aquí, esperaba que el otro tirara el objeto y yo verlo, ¿sabes? Yo en plan, vale, este tío es legal. Y le tiraba yo el mío. Hombre, yo por ejemplo, he estado en Sí, otros claro. servidores que hay que el tema de los tradeos es como un poquito más que se confía menos en la gente y recuerdo que había como una especie de cofres donde era como un sistema, ¿no? Cada uno ponía a la vez en un cofre que estaban como conectados. Entonces, habían como tres fases. Tenías que marcar que estabas de acuerdo en lo que tenía el otro en el otro lado. Tú, cuando lo veías, ¿no? Marcabas que estabas de acuerdo y al marcar que estabas de acuerdo en lo que te estaba dando el otro, se blindaban y no podías quitarlo del cofre. Y entonces, cada uno cogía lo suyo, ¿no? Se intercambiaba y tal. Los traders están pepis, ¿dónde? Lo que habla Sergi. Sí, eso me recuerda mucho al Pokémon. Un momentito. Y me gustó, me pareció interesante, pero porque, claro, porque partían de que había gente que se aprovechaba de los tradeos, ¿no? De que recibía el ítem y luego se piraba. O hacía un barrajón y hasta luego. Pero aquí no pasa. Y esto no. Bueno, y a mí, bueno, estoy contento de que sea así, ¿eh? Y si pasa, patada. O sea, es que además no se lo piensan. No, ya he visto aquí a la Pola ahí. Sí. Ojo, que hoy a Polo. He visto hace mucho tiempo ahí, porque mientras jugaba al autochess del LOL, me dedicaba a limitar las bajas cada 20 minutos. Cuando entraba veía un Warnet también. Otro Warnet, yo me cago en la mar. ¿Y cuántos Warnets hay que destacar para que te metas aquí? Y me dice, no sé, pues, bueno, el pobre que está empezando. Bueno, porque pega avisos, está guay. Yo creo que cuando ya lo tenga más por la mano, yo eso también lo he visto en otras admins o en otros mods, que cuando empiezas, pues avisas mucho, ¿no?, a la gente, Hasta que porque te te sabe mal, adaptas hasta que llegará el día que la gente dirá, cuidado, que este no avisa ya, ¿eh? Y todo el mundo lo claro. sabrá. Y entonces cuando entre uno que la líe, a la que la líe, el admin de turno dirá, mira, pumba, se acabó, Nicolás. 5 días. ¿Lo ha vuelto a poner o es el No, mismo, este no? es otro. No, 1881, es el mismo. Le ha metido 18 semanas y ahora 5 días más. O lo ha cambiado a 5 días. No, si el mensaje es el mismo. Robos leves. Yo creo que lo ha cambiado a 5 días. Me parece muy poco. Reducido, sí. Me parece también muy poco, pero bueno. Bueno, lo ha baneado. Además, piensa que soy novato, tío. Grande, grande Apolo. A esos bans buenos. Es un poco novato, alguien un poco. Yo opino que es muy leve si te lié todo eso. Bueno, eso ya la lié un poco. Pero se arregló. Bueno, pues vale. Apolo, tu criterio. Es ley. Ley con Y, por favor. Pero tú eres el motor. Mira, también le has puesto lo mismo. Sí, pero yo le he puesto lo de ley de server. Ley de server, ya está. Si mi hermana fuera a dormir, en vez de estar Dando por aquí. Sakate. Yo tengo al Miquel comiendo galletas, sentado en la mesa comiendo galletas. Menos mal que vas a saber que Mikkel se va a dormir, ¿eh? Es que le he puesto tocar, le ha cagado. Es una película que le gusta mucho. No he pensado que era tan tarde. Uf, madre mía. El problema fue que me habló, que habló con Alfa y le pidió disculpas por ser hermano quien robó. Bueno. Oye, Pero da igual, o sea, aquí perfecto. la ley. Que nada, no le digas nada, pobre Apolo, que está pobre.
Joder, puto. Gallina, mátalos y vete a la puta cama. No me jodas. Es que todas las liadas que incluso fantasy son culos que te trae ella, ¿eh? Profesora Mises, él se ha comido un perro. Y digo, yo cuando vi lo de 5 semanas, pensé, guau, le ha metido 18 semanas y ahora le ha metido 5 días más. No, no, es que se ha reducido a 5, es distinto, yo creo. Sí, sí, lo ha reducido. Pero que cuando lo vi en el chat, yo pensé, hola, le ha puesto del palo, pues ahora 5 días más. El calor físico. Oye, eso molaría mucho, ¿eh? Por lo menos para lo que estamos viendo, sí. Hubo una propuesta hace tiempo que... Maragato está todo saqueado, es que claro. Wow, pues eso es una muy putada. Y estuve en un set en el que tenían... Hay que hacer rollback. Es que es una mierda, ¿eh? El rollback te lo hacen por zonas, no me imagino. Sí, lo que pasa es que además el rollback... ¿Sabes lo que pasa? Que te puedes dejar cosas, porque lo haces marcando de aquí a aquí. Luego no va muy bien, porque lo que le estás pidiendo al servidor es que tire para atrás, ¿sabes? Entonces le pides como un, le haces como un reset heavy, por decir algo, de esa zona, y los rollbacks muy, muy bestias te pueden generar problemas de chunks, de que los chunks queden mal, de que den problemas de carga, de que se corruptan o que se queden corruptos, lo que Daniela, sea. Daniela, vete al home, vete a los recursos y vete a dormir. Ya, ayer matas tú, pero ve a los recursos, ve. A donde coges los recursos de aquí, ve para allá. Debajo de la plataforma hay una... La estás echando a pinche, ¿no? Es que, ostras, a mí me pone negro de que... O sea, yo cuando lo hago me piro porque es que da culo. Que me venga el otro. Pero lo bueno de esto es que salieron más lobos. Bueno. Más esto lobos. No sé, en el que tenían uno. Es una pena esta gente. Y no podías abrir la puerta de hierro. Salieron más lobos. Bueno. Y deja de mandar. Ah, tú te estoy diciendo a ti. ¿No? Sí, pero es que... No, utiliza la lógica, que si no quiere que nos dé por culo, vaya a dormir. Bueno, no te preocupes. Tenemos tiempo intentando matarlos que... No te preocupes, a mí no me molesta. Si quiere estar aquí, que esté aquí. Si quiere estar con bichos, que esté aquí. A mí mi hermana no me molesta aquí. Lo que me molesta es que estemos aquí dando guerra. Porque a mí mi hermana me ha ido un montón. Las cosas son así, pero... Que el Phantom se quede, pues... No se tenga que quedar. Aquí viene un zombie cani. Hola, con botas encantadas. Las recupera. Qué grande. Puede ser. Si no las lleva, seguro que no. Bueno, a veces hay drops que no lo llevan en la mano y te caen, ¿eh? De algún mob. Del palo, un zombie que te da una zanahoria y dices, si no llevaba ninguna zanahoria en la mano, ¿sabes? Sí, lo de las zanahorias era antes como un... Antes de la introducción de objetos en las manos. Warnet Jerax por robar está mal. Robar está mal y le pone carita triste. Es que la peña, tío. ¿No? Pero, vaya fenómeno el Apolo. ¡Grande Apolo! Dale caña. Mira, tenemos 6 viewers ahora. Yo no sé. No sé cómo va esto del. Soy muy novato aún en esto del Twitch. Y no sé cómo lo cuenta la gente que nos está viendo, porque no. Es que va como cambiando, la gente va entrando, va saliendo. Y no yo sé. Creo que puede ser por hashtags o. Porque o ahora tú te crees. O sea, yo es que. Yo el otro día me lo pensaba, digo. O debo de ser de los pocos frikis que a estas horas estamos jugando a Minecraft, ¿no? Puede ser. Y entonces la gente mira. Ah, mira, este es muy famoso. Ah, mira, este. Ah, mira, este no. Voy a mirar a este tío que es un pringao. Y entra, porque si no, no lo entiendo. ¿Sabes? O sea.
Yo creo que hemos perdido a mi hermana, ¿eh? Ya hemos perdido. ¡Johnny! ¡Johnny! En la sagrada no está. Mininuma. ¿Servidor del server? Daniela, ¿te caíste? ¿Estás ahí? Estoy reparando. Ah. Ah, vale. Ah, cortazo, no la veo. Bueno, que no, dice que no. ¿Quién es? Yo no sé saber eso. Me hubiera dado mi palo. Qué tío. Yo tendré que reparar, ¿eh? Tengo el pico chungo, la pala pico chunga también. Sader no, ya ha conseguido diamantes. Joder. Es novato y ya alguien le ha regalado diamantes. Porque diría que ese es... consigue el primer diamante, vale. Alguien la, o ha conseguido encontrar o alguien se le ha tirado. Le han dado, venga, 5 diamantes para ti, ¿sabes? Ay, creo que Sader es este de aquí. ¿El qué, perdona? ¿Qué dices de Shader? Un momento. Que este hombre... Shader, le que está no estará explicando... Del spawn. Cerca del spawn. Bueno, no puede, ¿eh? Cerca del spawn. Directamente está... ¿Y cómo consigo un diamante en esa zona? Ay, no, quizás se lo han dado un jugador. ¿Sabes lo que quiero decir? Quizá le han dado como bienvenida a veces a gente que te da 5 o 10 diamantes o te da una armadura o... Lo estás interrogando, pobrecillo. No es que jonía, o sea... Ya que se lo he explicado y tal. Numa Scout. Estás ahí scouteándolo. O como se llame eso. Voy con el matapatos. Matapatos. Grande. En el counter estaba el francotirador, la UP. Y luego el scout era un matapatos. Era como un matapatos, tal cual. Y. Me parto matapatos. Es que el nombre es bueno, Matapatos. Oye, vamos a ver, la gente. Es que era un arma ligera, era un franco ligero que tú te movías, apenas perdías. No, perdías. O sea, tú te podías mover rápido, pero perdías mucha precisión. Pues sí, en la cabeza matabas. Era rollo escopetazo, ¿no? Sí, o sea, si el franco mataba en casi cualquier parte, eso solo te mataba si te daba en la cabeza. Y claro, era muy gracioso correr con él, probar por disparar y le dabas en la cabeza. Y claro, pues se quedaba con el matapatos por eso. Pero creo que se en toda la comunidad española de... Bueno, de habla hispana. Sergi. Ah, es San Jumas, vale. Que era Daniela. Puedes bajar un segundo, es para darte más andesita. ¡Grande! Fenómeno. Aquí es voy yo, Espera, espera. Vamos los dos si quieres. A ver dónde está. Es que no sé dónde está este hombre. Me voy a tirar por aquí en medio. Voy a ir bajando de 5 en 5 escalones. Uy, 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 que me he motivado. Voy a comer unas zanahorias. Espera que. A ver. Vale, que me lo dé tal cual y yo Ender Chest y ahora Ender Chest chesteamos todo. Ulo, me está dando de todo, Oye, si te da dinero, reparte un poco, Puf, me está dando andesita. Me ha dado también diorita pulida. Uy, mío, qué susto me has dado, Daniel. Buah. Genial. Pues mira, vamos a sacar. Hace días que no lo saco, chicos. La libreta del bigote. La libreta del bigote. Yo qué sé, me la regalaron y está llena de bigotes. Yo qué sé, tío. A ver. ¿La ves? Mírala. El bigote. Madre mía. La libreta del bigote. A ver, Anjumas.
La tengo como materiales. Materiales por dos, le voy a poner. Por dos, pero, que es un crack. Que nos ha hecho dos días donativos, ¿eh? ¿Cómo decirlo? Ni que fueras la contabilidad de hace 800 años, ¿sabes? Sí, en la libreta. El tesorero ahí. Oye, que trae más este hombre, ¿eh? Bueno, a mi hermana tendrás que poner como ganadera, con eso de que nos traerá algún día vacas. Hombre, tu hermana la... Mira, ahora vuelvo a recuperar la libreta. A tu hermana la voy a poner como ayudanta, ¿no? Como colaboradora, porque ha estado por aquí y nos está ayudando. Quizá no construye, no es constructora, pero sí que está ayudando con cosas, con materiales, ¿no? Bueno, los materiales no lo sé, porque yo solo sé que lo mandaba por la borda a veces. Ahora no sé si habrá traído. Igual no se acuerda dónde tenía que ponerlo. No se escucha, no se escucha. Ah, vale, bueno, lo estoy escribiendo. Dice, nos permite seguir construyendo. Construyendo sin tener que ir a farmear. Farmear. Pues muchísimas gracias, Anjumas. Este tipo de naciones nos da la vida, nos permite poder seguir construyendo. Porque si no, mira, un pico de 8 viewers. ¡Uah! High level en mucho tiempo. ¡Uah! El tope del canal es 11. ¡Uah! Estamos cerca del tope. ¡Uah! Pues nada, muchísimas gracias, Anjumas. Porque eso. Pues lo dicho, que nosotros podemos seguir construyendo, que si no tenemos que parar. Y mira mi Endeches cómo está. ¡Mira mi Endeches cómo está! A petar, lo tengo a petar. No, pensad que lo había picado en su rival. Y es que para farmear hay que ir a los recursos. Esta es con lo del diamante, ¿no? Sí, es que me junto con ello, así que imagino. ¡Ue! ¡Nueve! ¡Somos nueve en el canal, chicos! Bueno, pues voy a construir algo, ¿no? Ya que somos nueve, voy a hacer algo. Ahora empieza a poner la Ahora, ¿no? Ahora me pongo a hacer la Sagrada Familia. Hay que meter anuncios, está carísimo. Sí, ahora hay que aprovechar el high level. Pues nada, voy a seguir con lo que estaba haciendo. Gracias, Anjumas, por el donativo. Y lo dicho, esos pequeños donativos, bueno, pequeños no, que me ha llenado, Mirad. Todo, madre mía. Me he ganado el Enderches móvil. O sea que me va a dar para acabar las torres que tenemos en proceso, seguro. Estamos gastando mucha andesita en las torres, pero luego pasaremos a gastar lo diré, la diorita. Porque será la diorita la que ocupe las columnas que hay en medio de la Sagrada Familia. Esas columnas que veis ahí son de diorita, las 8 esas 8 son de diorita. Entonces, para seguirla subiendo para arriba usaremos diorita, usaremos polvo de hueso hecho en bloque. Apolo sigue con sus warnes. Robar está mal, otra vez. Joder, pobre. Pero el cubico este está conectado. No está conectado. Si no le pegamos ahí un bufido. Sí, y yo supongo que cuando entra le aparece, ¿no? Sí, a mí me puso un warnet. No sé si fue Salinas o... Porque no había replantado el huerto. Muchísimas gracias, Fran. Perdona que te corte por esa compartir en Discord. Efectivamente. He visto a alguien por ahí. Twitch, en directo, anuncios. Muchísimas gracias, Fran. Veo, Fran, que tú eres uno de los viewers, aunque no hayas saludado. Delincuente, que estás ahí. Pues nada, estamos haciendo escaleras en la Sagrada Familia. Pero no le has puesto sanción como al otro. Bueno, porque no lo habrá... Piensa que no habrá hecho cosas tan graves. Es que el otro le ha liado mucho, ¿eh? Sí, cuatro cosas contadas, claro, ¿ves? Es que cuando tú coges, por ejemplo, picas dos tonterías y tal, pues es un warning. Oye, cuidado, porque esto no se hace. Pero si empiezan a mirar lo que has hecho y ven que te has cargado pues la mitad de un pueblo
o todo el pueblo has ido tocándolo todo, pues te cae el ban, es normal. Es normal, porque la has liado, es un liante, ya está. Eres un liante. Vale, acabo de llegar al final del segundo tramo. Voy a ver si puedo hacer esta parte aquí. El otro hasta se llevó unas setas. Alucinógenas. Ahora es cuando me hace kick Qué por grande. chistoso. Cuidado, cuidado. No, es que se llevó. Lo que, claro, lo que está diciendo es que se llevó cosas que era tontería, era llevarse por llevar, no hacer daño por hacer daño. O sea, se llevaría unas setas del que estarían plantadas para decorar y el tío se las llevó, que dices, vaya tela, macho. Qué tropa, tú. Bueno, volvamos a seguir esquineando aquí. Esto está ya. Más tarde. ¿El qué le has dicho? Digo, uf, me esperaba un kiko como los de tarde. Está riéndose. Ok, gracias, dice mi hermana. Oh, qué perra, ella también quiere que me quede. Gracias por no banearle, ¿no? O quiquearle. Vale, aquí vamos a hacer. Ya estaba patinando. ¿Estaba patinando? No entiendo. ¿Porque estará en patines de ruedas o...? Ah, puede ser, no sé. Aquí hacemos el modelo tercer nivel. Se ha conectado a TS desde el móvil para echarme una mano. Joder, qué Pobre nivel, hombre. ¿no? Pobre hombre. Ni tiempo de ocio tiene. Qué nivel, nene. Vale, esto hay que iluminarlo, chiquis, que estamos a oscuras. Bueno, pues hemos tenido un momento high level del directo a la 1:20 más o menos de la noche. 1:20 de directo. Hoy hemos empezado más o menos puntuales a las 12. Así que más o menos la hora es prácticamente la hora real, el tiempo de directo. Vale. Vamos a ver, esto iba de esta manera. Entonces aquí iba un slap ahí. En la puntita va un slap, que es lo que le va a dar ese slap de ahí a al siguiente Yo creo que escalón. voy a hablar con Apolo. ¿Con quién vas a hablar? Esto ya para editar lo del terraforming, porque aquí ya para editar esta Ah. parte ya es chunga. ¿Quieres decirle algo a Apolo? Que si Sí, quiere. yo voy a decir, Apolo, ¿estás libre a tu momento? ATM. Joder, qué nivel Sí, de... a tu momento. O sea, es que es muy, muy lenguaje así de LOL, mucha abreviatura. Para hablar rápido, Sí, es que puf. ATM está flipando. Yo también. Sí, bueno, es que me pasa mucho y es que utilizo además mucho Le dije las abreviaturas. ATM. Dile que es una cosa de construir, que no es urgente. Exacto. Guay, porque si no, este hombre encima deja todo lo que tenga por venir aquí. Ahora dice, oh, ¿construir cómo? Allá que voy. Voy para allá. Si le calienta la cabeza. ¿Me quieren para construir? No para hacer de mod. Claro que sí, Apolo, te queremos como compañero de construcción, no como administrador del servidor. Bueno, pues la tierra de micelio, pues bueno, de micelio de estos nogales, tendría que ir a tomar por culo, pero bueno, luego se replanta No, y volverá a no ha florecer. cambiado, ¿no? No. No, no, ni para menor, ni para mayor ni para menor. Se ha quedado tal como ha evolucionado, se ha quedado igual. Haré una prueba que puede ser una tontería, pero es plantar
Los árboles, el podzol, dice tu hermana, ¿Qué nombre es es? plantar los árboles que salen aquí, los blancos, ya no me acuerdo cuál, qué ¿Los resto es. abedules? Sí, exacto. Plantar abedules y mira, el Sader nos pide parcela. Qué tío. Y quizá al plantar abedules, los abedules vuelvan a Pues salir. no, sale poniendo 4 de abeto. Sí, yo sé que sale poniendo cuatro de abeto, no, mini Numa. Pero si donde está el pozcol, que ha salido con el abeto, yo planto otros árboles que son los que están sin el pozcol, me lo van a transformar a la inversa, no, ¿no? A ver, sí, te voy a montar el Discord, ¿vale? Para no. Tranqui. Gracias, mi Numa. Y eres más que. Uy, uy, uy. Vale. ¿Qué estás hablando con Apolo por ahí? En otro. Bueno, no sé. Vale. Estará hablando con Apolo. Yo qué sé, no sé lo que hace. Vale, esto para pa aquí, esto para allá. Venga. Bueno, pues vamos a seguir. Estamos aquí. Uf, no sé ni cómo coger el pico. Llevamos ya del tirón una horita y media. Voy a beber un poco de agua, que hoy he bebido poco. Estoy un poco sediento. Está el chat muy parado del Discord, ¿eh? Podéis hablar, ¿eh? Gente de Discord, podéis hablar. Podéis comentar la jugada. Mira, 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 qué espectáculo. Mira qué espectáculo. Y estamos montando cuatro más a este lado. Mira qué espectáculo. Eso que se merece un aplauso. Ese Numa bueno que has hecho el trabajo duro de las torres, yo el trabajo fino. De hecho, no, Numa se está currando. Se está currando mucho Numa esto, ¿eh? Tendré que A ver, que poner. no sé si conseguiré que Apolo entre. Me preguntó en cuál estaba. Dice que viene. Vale, perfecto. Al TS. No, al Ay, al Discord. TS. Joder con el TS, la manía del TS. Fueron muchos años de TS. Entiendo, te entiendo. Buenas, Apolo. ¿Estás por aquí? Hola. Hola, ¿Qué Apolo. tal? Que sepas que estás en directo, ¿eh? Por si acaso Sí, no lo tienes sé, que es que decir lo alguna sepa. cosa. Vale. Sí, que todo el mundo es muy guapo. No, no, digo al revés. Que no empieces Mira, a a ver. quejarte de todo y eso. Pues nada. Queremos Di, Numa, dime, di. hacer de terraforming, ¿vale? Creo que me Por cierto. comentasteis algo de Apolo del tema y hablándolo con Claro. Numa. Dicho, oye, creo que Apolo me dijo algo de que contásemos con él para el Mira, tema lo de. que hace falta saber cómo lo queréis hacer alrededor. Mira, me voy a quitar esto. Pues. A ver, Vamos. de Pues. momento queremos que siga un poquito ese patrón de los alrededores. Claro, la idea es que cuando yo planté al final la Sagrada Familia, no la puse exactamente en medio del trozo que habíamos aplanado. Y ahora ha quedado un trozo súper ancho en un lado, porque la Sí, puse muy, muy pegada al otro. y esta zona de aquí habría que. Entonces, claro, esa zona que queda muy. O sea, un Mira, trocito sí que la puedo poner la acera, puedo hacer la aquí calle, pero es lo que hay que una yo anchura haría. ahí que. Pff. Mira, puedo respetar hasta esa montaña, hasta esta. Todo aquello para allá, tirarlo fuera, porque hay que empezar a bajar terreno. Pero estás Esta hablando la puedo del otro respetar. lado de las Estoy torres, ¿no? hablando del que no, del donde Mira, están las torres traigas una finales. idea, Sergi. Donde están las torres Están acabadas, ¿no? donde el Sí. mirador de las torres acabadas, Sí, es sí. que ese trozo, claro, como en el otro trozo me ha quedado mucho trozo y aquí ha quedado súper pegado. Aquí Entonces, que claro. sepáis que va a haber colinas y quizás se pueda montar algún muro de contención, pero que no sea cuadrado, ¿sabes? Que se quede bien. Sí. Pues mira, Apolo, yo si me marcas, o sea, lo que es tirarlo, yo lo tiro. Se llama Sí, un mío para ello. mira, Pero. podemos coger, Mira, hacer como toma. una marca en bloque Toma. e ir ahí. Este que destaca. Uy, perdón. Y eso fue error mío, ¿eh? Porque me Vale, emocioné al este empezar a o. construir y cuando ya tenía todo medio plantado dije, oye, esto no cuadra y claro, muévelo, No pasa ¿sabes? nada, y el otro lado, no, tampoco te preocupes.
El otro lado, lo que estamos haciendo ahora es naturalizarlo un poquito. Estamos, como estaba aplanado, es más fácil desaplanar. Buah, ¿sabes? Aquí se ha quedado perfecto. De hecho, solo habría que hacer aquí una pequeña depresión. Eso es lo que estaba pensando yo. Ajustarse al terreno que ya hay. Y bueno, la y parte plantar, yo creo que más plantar árboles, ¿no? Plantar árboles. La parte. La parte de delante, esa es la parte más complicada. Sí, es que ahí hay una montañita que yo, cuando hicimos el corte, ¿no? La pasamos así un poco, como sin querer tocarla demasiado. Y ya no, hice la construcción de aquí para allá para no tocarla. Pero claro, ahora que estamos haciéndola, nos hemos dado cuenta que si cuando quieres ver bien la Sagrada Familia te tienes que alejar un poco y tienes todo eso por en medio y no puedes vente para acá, Numa, y te explico más o menos mi idea en la parte de adelante, que es la más complicada. Vale, Numa, sí, estate tú atento con eso y yo voy a seguir con la torre. Es que tampoco sé vuestra idea o si lo queréis hacer como en la original o no, pero aquí hay que hacer algo así, rollo como balcones, en plan de que va a haber varios pisos y con muros de contención que den directamente al agua. Ojo, espera, que no sé dónde estás, ¿eh? En la parte de adelante, total. En la esquina esa... Era el lago. Vale. A ver, adelante. Sí, en las torres acabadas. La puerta principal es... Sí. No, en la puerta principal, ¿cuál es? Bueno, donde estábamos al principio, que hablabas de... Es donde está el mirador ese larguísimo hacia arriba. No, larguísimo no, yo estoy en el corto. No, el largo larguísimo. No. Mira dónde están las cuatro torres acabadas. Ahí es donde tenemos el problema. Sí, pero yo te digo donde yo estoy. Mira, ponlo aquí. A ver, ¿qué te he perdido de vista? ¿Que te has caído? Claro, a mí además me sabe mal tocar más ahí porque pedimos permiso para un terreno. Ver, sí. Y yo no, mira, tampoco no quería, contigo. ¿Sabes? Sí, aquí, ¿dónde? Sí, aquí. Ah, vale. Yo hablo de esa zona de ahí. Mira, esta zona de aquí hay que ver cómo ajustarlo para que se quede bien con el lago, ¿vale? Si me dejáis, yo lo puedo hacer. Es solo hacer una marca que... Sí, claro que te dejamos, Apolo, no, eso faltaría. Si el proyecto es de todos, o sea que no... Eso faltaría. Lo que te digo, Apolo, para ahorrarte trabajo, todo lo que sea llenar, márcamelo. Claro. Que yo traiga, ¿no? Tú limítate a construir, ya está. Bueno, ya te lo puedo decir. Ahora te lo puedo decir de voz. Felicidades por el cargo, ¿eh? Eso. Muchas gracias. Espero que no te suma mucha faena. Que ya he visto que te hemos visto afaenado sí, ya. Sí, suma algo porque la gente me dice, mírame esto, míramelo. Ya sabes tú que siempre hay cosillas. Pero bueno, al menos cosas que antes no podía hacer y me frustraban a veces porque, claro, los moderadores ya sabes que no tenían tiempo, el único así más activo era Zichu. Es que el otro día, cuando a ti te ascendieron a mod, por curiosidad, dije, voy a ver quién es el staff ahora, porque no lo tenía claro. Y vi que está de admin, está solo Alfa, ¿no? Está Alfa y Nestu. Lo que pasa es que Nestu se está dedicando a labores más de... Vale, es que yo pensé... Técnico, porque pensé, vamos, no hostia, es que solo está Alfa como admin. Yo entiendo que tiene que seguir fichando a gente o ascender a la gente para que o tú o otro mod o tal, al final tenéis que entrar a admin, porque es que... Claro, admin sí, solo es mira, muy jodido. Yo le dije a ellos, ahora mismo para mí, por ser la hora latinoamericana, tu sitio es buen... Sí. Una buena buen gente, fichaje, ¿no? Y sí. Tal, y exactamente. Lucito hace bien su trabajo, está con su rollo siempre de los negocios, pero a la vez atiende a la gente y me parece muy bien. Sí. Porque es una persona que se lleva muy bien con todo el mundo. Por ese lado, estupendo. Al final han decidido a mí, pero por el simple hecho de que llevo más tiempo. Bueno, está bien que también te reconocen un poco la faena, ¿no? Yo es que tampoco me lo esperaba, ¿sabes? Porque fui a la reunión, todo muy bien. Nada, y después me dijeron,
Bueno, no me dijeron, me banearon directamente. Sí, te hicieron lo del ban y te ascendieron. Sí, luego, ¿no? Sí, lo típico. Es que esas tradiciones hay que mantenerlas. Tradición. Sí. Toda la gente que entra con cualquier cargo en la administración, lo que hacen es banearte. Te banean y cuando vuelves a entrar, pues ya entras con el cargo que te asignan, ¿no? Es, en vez de decirte te vamos a desconectar y tal, te lo hacen con la broma del ban. Está guay, a mí me gustó. Sí, lo que pasa es que me cabré, tío, porque nunca tenía registro de ban. Entonces dije, ya me lo estáis borrando de la base de datos. Qué grande, tío. Ay, me lo borraron, porque es que no me di cuenta hasta pasado ya varios minutos del ban. Es que no me imaginaba que el ban era por eso. Qué grande. No, en serio, porque no me acuerdo ni siquiera por qué. Sí, me miré. Pusieron cualquier cosa, ¿no? Motivo, porque los loles, lo que sea. Que ya te digo, me rayé muchísimo. Bueno, es una tradición. Pues nada, me alegro porque ya te digo, además, cuando fui a verlo pensé, es que no me extraña que, porque se necesita más gente. Es una mierda. Porque una sola persona puede hacerlo todo súper bien, pero no puede estar 24 horas aquí, o sea, es imposible. Yo recuerdo en mi época que además se intentaba tener, por ejemplo, tutores, porque en ese momento no había mods, éramos tutores, que sí, jugásemos en diferentes franjas horarias, porque claro, si todos nos conectábamos a la vez, sí, éramos cinco, pero todos a la vez no servía, había muchas horas que no había nadie, ¿no? Entonces se buscaba eso, gente que se conectase por la mañana, gente que pudiera entrar a media tarde, y para eso necesitas gente. No puedes hacerlo poca gente. Pues nada, a ver si podemos apañar un poquillo ese exterior que la cagué yo con el perímetro. Lo recortamos de un lado y lo devolvemos por el otro. Y nada. ¿Qué te está pareciendo? Aprovecho que estás por aquí, Apolo. ¿Qué te está pareciendo cómo está quedando? Le estamos dando mucha caña, ¿eh? Al ver el lateral ese con las cuatro torres, ya parece algo más. Que al principio una torre o dos, dices, bueno, no sé. Ya, ahora ya se parece más a la realidad, ¿eh? Es que eso es como todo, no puedes juzgar. Bueno, pero yo lo entiendo también, ¿eh? Porque a mí me está costando levantar, porque es que hay mucha faena para hacer una sola cosa. Es bastante, sí, faena. Lleva mucho tiempo. Bueno, pues paciencia. Yo espero que pronto podamos ya decir, bueno, pues no está acabada, pero está al, yo qué sé, 50%, o está al tal, y poder, ¿sabes?, medio inaugurarla si hace falta, hacer una inauguración parcial o hacer algún eventito. Podríamos hacer algo. Pues mira, también comento ya además en el directo que lo del ban de antes, bueno, ha sido un poco así de error. No, pero es verdad que me he encontrado mazorca entera saqueada. Ni te preocupes, antes, pero que no, antes metido dos, pero ojo, yo le estaba preguntando a Alfa por el Telegram. Y esta tarde también he baneado dos personas porque han robado al gremio, a Frater Club y a mazorca. Vaya tela, macho. Me he encontrado un buen pastel, dos personas que, bueno, pues han dedicado eso a robar. Es que antes lo estábamos comentando con Numa, la peña esa que no, es gente que no entiende la filosofía del servidor, y cuando yo he visto tu ban, el de no sé cuántas semanas, y luego he visto el de días, he pensado, mira, le está metiendo más por del palo, he encontrado más cosas y pues ahora te meto más días. No. Y con Numa hablando le dice, oye, pero ¿no será que lo ha cambiado y tal? Entonces por eso te lo hemos dicho por el chat, ¿eh? Si no, que no te hubiéramos dicho nada, ¿eh? La verdad que, y te lo repito, que oye, que mano dura, porque la peña esta te la liará, y lo sabes. O sea que sí, con pasión, pero si hay que banear, pues se banea. Y oye, entrará otro, tú, está bien. Además, es que es gente que entra a hacer daño al servidor prácticamente, porque ¿qué sentido tiene, como decías tú, llevarte unas setas que estarían ahí decorando? Que no tiene ningún sentido. Exacto, es que era un robo muy absurdo.
pero muy, muy absurdo. Bueno, y eran robos flipa. Del palo. Me da igual todo, me lo llevo todo, ¿sabes? Sí, exacto, exacto. Pero bueno. Por cierto, tengo pendiente, Apolo, cambiando de tema, tengo pendiente hacer una visita en algún directo a los estudios, a la base del clan, a la base del grupo. ¿Cómo lo todavía tenemos? Le queda trabajo, ¿cómo lo tenemos aquello? A ver, yo te digo, ahora que... vale, no te preocupes. Ahora que la Sagrada Familia empieza a tener un poquito de imagen, un poquito, y así, y también para no quemarnos, porque con Numa estamos dándole caña, mi idea era ir alternando un poco con algunas otras cosas, ayudar con algún proyecto de Frater o... El otro día, por ejemplo, cuando entramos a hacer la tontería aquella que hicimos muy poquito, de lo de... el monumento aquel, o como se llame, el anfiteatro aquel. Sí, el monumento. Pues sí. Oye, que no me importa... echar una mano, al contrario, me mola poder ayudar. Lo que haga sí, falta. Y a veces pues cambia un poco de aire. Exacto, exacto. Y así cambias y no te rayas. Sí, me acuerdo yo que la granja de G3 fue así un arrebato de una semana, ¿sabes? Qué grande. Fue una semana a 100% matándose a hacer la granja. Es que al final, si no, te cansas también de hacer lo mismo siempre, ¿eh? Claro, claro. Si te fijas, más gigante, ¿no? Tiene muchísimo espacio. Entonces, claro, me estaba saturando con la segunda parte y tenía que desviar mi mente hacia otros lares. Bien hecho. Era ya demasiada saturación. Bien hecho. Yo con Numa tenemos hablado cositas, pero bueno, ya arrancaremos. Numa tiene un proyecto en mente, un tema medieval, bastante más sencillo. Bueno, yo creo que será mucho más sencillo que la Sagrada Familia. Pero bueno, es su idea y su proyecto, y bueno, cuando él entré a hacerlo, yo le dije, oye, que no hace falta que estés a full con esa familia, puedes también presentar tu proyecto y vamos alternando, y entonces un día me voy yo al tuyo y tú te vienes al mío y iremos haciendo un poquito así. Varía un poco. Iremos variando, sí. Y ya sabes, si necesitas cualquier cosa, avísanos y nos acercamos, pegamos cuatro leches a lo que haga falta, ¿eh? Y te aplanamos lo que haga falta o te ayudamos a construir también si hace falta hacer algo en Mazorque o... lo que es básicamente quitarse en medio el monumento, que bueno, tampoco es quitarse en medio, pero es tener acabarlo, ¿no? Para poder acabarlo. Trabajar otras cosas. Sí, vale, si necesitas ayuda concreta en lo del monumento, avísanos y te echamos la mano. Sí que es verdad que a veces intentas ayudar y si son cosas muy básicas, ayudas, pero si son cosas muy difíciles, que te tenemos que pedir ayuda en todo, ¿sabes? Es relleno. Si es que, sí, si es rellenar, no te preocupes. Si es rellenar, acabamos lo que estamos haciendo y nos vamos un rato a rellenar para allá y nos explicas lo que quieres que rellenemos y nosotros cuando entremos vamos alternando. ¿Sabes? O sea, no es ningún problema. Claro, claro. ¿Está marcado más o menos lo que hay que rellenar o qué? Básicamente ve un trozo de ladera flotando y sabes que todo lo de debajo lo tiene. Vale, vale. En el minimap se verá entonces, ¿no? Sí, se ve. Pero bueno, voy a ver cómo podemos hacer lo vuestro de la terraformación. Ya que tengo la... Guay. Pues yo si veo más que Apolo. Vas a ampliar más Mazorque, dice Ángel. Todo el mundo piensa que lo voy a ampliar por el proyecto que presenta esta tarde. ¿Pero qué proyecto has presentado esta tarde? No lo he visto. Merivegas. ¿Merivegas? ¿Otro proyecto? Sí. Qué grande. Ese enlace que has puesto ahí, ya mira luego. Ah, bueno, estoy entrando ahora al Merivegas, pero qué rollo casino. ¿O qué? Sí, claro, hotel casino. Guay. Yo ahora estoy mirando a esa familia desde el Dream Map y empieza a molar. Yo creo que el objetivo nuestro, bueno, al menos mío, Numa, yo creo que está conmigo, es que sea una de las construcciones chulas del servidor. O sea que no sé si la gente va a entrar a ver a esa familia aquí. Creo que sería mucho pedir, pero bueno. Pero sí que, oye, pues... Que pero la gente chicos, pueda... Dale, Numa. Que la gente pueda decir, oye, pues está hecha esa familia ahí y queda chula. Y oye, pues es una construcción cojonuda, ¿sabes? Y bueno,
Esa es mi idea. Ya te digo, es difícil que la gente entre a un servidor para ver una construcción, pero bueno, no sé. Si no lo intentamos, no lo conseguiremos, ¿no? ¿Y qué me decías, Sergi, de dale, dale? ¿El qué, perdona? Me dijiste, dale, dale. No lo sé. A lo mejor era por lo del tema de Terraforming que estaba yo aquí. Sí, te dije que le dieras, que mirases lo que te decía Polo de la terraformación, que yo estaba con el tema de la torre. He acabado la segunda. Voy a hacer exteriores, ¿vale? Voy a hacer exteriores ahora, estas dos. Bueno, mi Ninuma se queda ahí afectado. Chicos, es que no sé qué está pasando. Y no la revienta. A ver. Se podía hacer, no sé qué. Voy a hacer concurso de decoraciones. Bien, viene Apolo, bien. Para la inauguración, en las normas pone los límites, ¿vale? Está hablando de Forque, ¿no? Sí, Forque ya ha sido terminada, solo faltan detalles. Guay, guay. Que si quieres, antes de terminar el directo de hoy, te recomiendo que vayas al acuario que he hecho. Hombre, está bastante guay. A ver, es tarde ya, pero sí, está hecho. No hace falta que lo digas más. ¿En qué zona está el acuario? Yo te invito. Vale, si te vas a desconectar, si te vas a desconectar. No, me voy a desconectar. Vale, pues. No te preocupes. Pues antes de igualmente, que. A malas, si te vas de aquí media hora o lo que sea y yo se me va la olla, avísame y nos acercas. Y nos invitas y nos enseñas, porque somos bastante pájaros. Sí, un poco para que yo explique un poco cómo hay el casino, porque va a estar también debajo de Mazorte. Ah, rollo sótano va a estar. Va a ser parte de las bodegas de Mazorque. Interesante. Bueno, claro, es que el vino de Mazorque en algún sitio tienes que venderlo. Ese excedente. Claro. Va a ser parte de la bodega y va a ser parte también del norte y la parte oeste de Mazorque. A ver, chicos, ya estoy de nuevo aquí. Pues bien, bien vuelto. Vale, yo estoy haciendo las torres en la parte exterior. Ya tenemos diseñado varias cosas, juegos, que la idea, algunos sean automáticos, otros manuales, pero un par de veces por semana se harán. Mira, en hora fija. No sé si lo hablaba ayer con Numa, creo que fue ayer, sí, o no sé si ha sido hoy, y le decía ayer, que claro. Ayer fue, ¿no? Le decía que echaba en falta algo más de eventos, algo más de cositas. Juegos de eventos en el servidor, ¿no? Y pues entendía que no habían, porque había mucha faena y aunque llevamos solo seis meses de mapa, o sea que tampoco. Si os interesa, os adelanto de que voy a hacer un concurso de construcción de coche en Mazorque. Ah, algo me medio dijiste, pero no lo tenía muy claro. Oye, pues nos vamos a apuntar, ¿eh? Nuestra parte creativa ahí estará. Sí, vi que ponías, que hacías como unas marcas con lana. El otro día lo vi en un directo tuyo de Feather Club. Exacto. Y que lo estabas comentando, que te vi que ampliabas. Decías, bueno, voy a poner unos más por aquí por si la gente quiere participar. ¡Ah, vaya leche me acabo de pegar! Vale, llevamos. Claro, es que no he dormido. Tengo que ir a casa un momento. Pues cuenta con nosotros, al menos cuenta conmigo. Yo... Por Numa no puedo hablar, pero seguro que se apunta un bombardeo. Yo me apunto, pero no he hecho un coche en la vida. Yo creo que hice un coche en el último mapa, pero quedó un poco cuadrado, claro. Fíjate que os voy a contar. Quedó un poco chungo, pero oye, parecía un coche, ¿sabes? Porque tiene forma de coche así, oye. Pues sí, pues cuenta con nosotros y... ¿Y tenías pensado el premio o algo o qué? Porque ya sabes que a mí no hace falta que me des premio, pero hay gente que eso le tira más, ¿no? Al servidor, que es más materialista. ¿Tenías pensado alguna cosita para animar a la gente o no? Pues sí, premio, a ver. Claro, si hace falta, yo hago un donativo de diamantes, ¿eh? No hay problema. Ojo, a mí... Si el premio es como ese bloque, yo encantado, es que es una pasada. ¿Qué bloque?
El de la cámara esta que te dieron por ti. Ah, la cámara. Oye, pues. Era una pasada. Eso es un bloque conmemorativo que está muy chulo. A mí la cámara Polaroid me encantó. Es más, yo. A ver, yo no participé por eso, pero sí que es verdad que yo creo que sí que hay gente que dice, oye, pues. Hombre, te alegra. Pues si me dicen que todos los participantes tienen un pequeño recordatorio, pues. Pues oye, pues mira, pues voy a participar, ¿sabes? El tema este del concurso de coches, la idea es que la gente se lo pase bien, que la gente sí vea cómo utilizan los demás. Y el premio también podría ser que su coche estará en la ciudad, ¿no? O algo así, ¿o no? Sí, sí, bueno, porque el coche, van a quedar ahí los coches. Es lo que te iba a decir, tú el coche donde lo construyes se quedará ya, ¿no? Y eso claro, yo creo que claro también puede ser un... Hombre, no creo que la gente haga un destrozo ahí. No, digo que luego no, que luego no los quitarás después del concurso. No, no, no los quito, que va. Vale, pues entonces mola, porque dices, no, quieres que tu coche, ¿no?, que tu construcción, que tu diseño esté rodando por Mazorque, pues... Exacto. No, puede estar chulo, ¿eh? Puede estar guay. Ya digo, y nosotros participaremos fijo. Porque además es una cosa diferente, que es una construcción, como decía Numa, que no se suele hacer, ¿no? Una cosa que no... Que me gusta a mí mucho que los eventos se hagan aquí en el Survival. Estaba pensando en montar un Wipeout, pero el problema es que si queremos variar de circuito, sí. Si queremos variar de circuito y tal, pues está más complicada su vida. Entonces no sabemos si lo haremos. ¿Pero quieres decir que puedas ir rodando con coches? No, un Wipeout de un circuito de estos de prueba sobre el agua, de estos que tienes que superar obstáculos, te caes por el agua. Ah, no lo sabía. Típico de programa de televisión. Ah, rollo humor amarillo. Sí, como eso. O el sí, que hacen ahora de el ninja o no sé qué, Warrior, no sé qué, ¿no? Sí, que vas como saltando. Oye, pues mola. Yo el otro día, hablando con Numa, le dije, yo he hecho en falta lo de los eventos. Y hay un tipo de evento que es muy sencillo, no sé si la gente le molaría, pero es la típica suelta de mobs que le llamábamos nosotros antiguamente, y es escoger una ciudad, algo que esté acabado de construir, y decir, mira, tal día, a tal hora, habrá evento en, yo qué sé, Mazorque, ¿no? O la ciudad, bla, sí. Maragato, me invento. Y eso sí, tiene que ser una persona con permisos para spamear bichos, y la gente se lo pasa a teta, matando bichos allá. Ya ve. Y uno saca un arco y el otro le pega con la espada de fuego. Es buena idea, ¿eh? Y es un evento que promocionas de alguna manera. Haces como la promoción de una construcción de alguien del servidor. O sea, le das como un mini premio. Que la gente vea su construcción. Y no cuesta nada más que tener a una persona que tire los mobs, que se ponga en modo, no sé cómo se llama, que no se le vea, ¿sabes? Vas tirando mobs por ahí, pf, o que se te vea, da igual, vas tirando mobs por ahí. Y se puede hacer incluso por comandos. Eso yo, y ahí esos niveles de programación no llego, pero sí que sé que no es difícil de hacer, o sea que... No. Entonces, bueno... A ver, David, yo que sé, estaría algo guapo, se coincidía mucha gente, PvP por equipos o asedio o algo. Sí, si ponen el PvP podemos hacer una... ¿Algo? ¿No había una noticia que lo habían puesto ya? Pero no va, ¿no? Le falta algo, sí. Ah, vale, es que lo vi y luego también vi que alguien dijo, pues no sé si va a tal. Muchísimas gracias. ¿Tenemos Beacon aquí? ¿Tenemos qué, perdón? ¿Perdona? Beacon para romper esto. No... Somos muy, muy, muy survival. Ah, pues entonces os traigo uno. No te preocupes. No te explicamos. Mininuma, Apolo, ¿esos son las marcas? ¿Qué marcas? ¿Qué dice? Será para ir aprendiendo. Ah, vale, está hablando contigo. Muchísimas gracias, Pilar Rubio, por ese follow al canal. Gracias por seguirnos. Espero que... Mira, ahora mismo no estaba mirando el... No sé si has dicho algo por él. Soy la mujer de Sergio Ramos. Bueno, pues bien.
Pues buenas, no sé, me suena Sergio Ramos, pero pues encantado de conocerte. Fran 91 dice, hay que hacer como las fallas, que los vayan quemando y se quede el ganador. Sí, hombre, con los coches supongo que hacía referencia. Sí, hombre, tú estás loco, que Fran, que no, me no, que es un evento creativo, que tiene que quedarse allá, no puedes quemar los coches. Qué terrorista. Bueno, pues nada. Y por ideas que no falta. Tenemos varias ideas sí, también pendientes. Un torneo de ajedrez. Eso también lo tenemos ahí. Un torneo de ajedrez, qué bueno. Sí. Ojo, pero. Yo lo quiero hacer en el Survivor porque puedes coger con banners y hacer las figuritas, las piezas. Qué bueno. Y la picas, ¿no? La picas y la quitas de un sitio y la pones, mueves. Qué bueno. Esa es una de las ideas. Sergio Ramos es el jugador del Madrid, dice. Empanado. Sí, hombre, sí, hacía broma, Fran.